Durísimas críticas hoy de Manuel Valls a Ciudadanos tras su ruptura. Dice que el partido de Rivera no tiene estrategia y que no se parece en nada al partido que conoció. La selección española renuncia como entrenador. Es noticia de la tarde. Se ha despedido en una carta, pero antes lo ha anunciado Luis Rubiales, el presidente de la Federación. Durísimo mensaje de Manuel Valls, así califica a Ciudadanos en su respuesta después de que la formación naranja haya decidido romper con él. Arremete muy crítico Valls contra el partido y con dardos muy concretos y muy directos contra su líder, contra Albert Rivera. Prisión provisional para el acusado de propinar una patada a David Carragal, el profesor de Cudillero, Asturias, que murió tras pasar una semana en la UCI. Los otros dos detenidos han sido puestos en libertad con cargos esta tarde, acusados de un delito de omisión del deber de socorro. Manuel Valls, que mañana va a estar en el rojo vivo. Más cosas en Navarra. Geroa va y presidirá el Parlamento después de un acuerdo in extremis con el PSN que se ha cerrado con la sesión ya empezada. Bildu, además, finalmente va a estar en la mesa. Geroa va y, a cambio, apoyará previsiblemente a la socialista Chivite para presidir Navarra. Desde Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos han calificado la sesión hoy de paripé. Una menor de 15 años denuncia que su expareja la ha agredido en plena calle, golpeando su rostro contra el cristal de un escaparate. El joven de 20 años, y que intentó huir, según los testigos, fue detenido. Ha ocurrido en San Juan de Andalfarache, en Sevilla. Esta tarde han acudido a los juzgados. Solo en el mes de marzo del año pasado, la policía se incautó de 3 toneladas diarias de marisco ilegal capturado en sitios prohibidos o con documentación falsa. Ese marisco puede terminar en restaurantes y pescaderías. Esta noche en Te lo vas a comer, Chicote nos enseñará cómo funcionan las mafias del tráfico de marisco ilegal. De nuevo, una vergonzosa pelea de padres, de nuevo durante un partido infantil ante los ojos de sus hijos. Esta vez en Colorado, en Estados Unidos. La violencia ha sido de tal magnitud que la policía busca a uno de los protagonistas.